Beoti barko barkaitzetan, frantsesak gure oinetan. La línea de trabajo que se ha desarrollado hasta el momento es dar a conocer los castillos. Para algunos, un tema un tanto bueno, pues específico de una materia medieval. Para otros es algo importante, pero para la mayoría podemos decir que es una manera de representar o de buscar los orígenes de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una iniciativa que tenemos ahora en la actual Navarra, hablo de la actual porque anteriormente hablaremos de un territorio mayor, pero hay una iniciativa de recuperación histórica que es a través de los castillos. Entonces se está haciendo unos mojones, una señalización de las fortificaciones, y es un poco una especie de resurgir tras el 500 aniversario de la conquista navarra en el 2012 de ese orgullo herido que hablaré más tarde, ¿no? Un orgullo herido del pueblo navarro que fue conquistado. No hay que obviar que fue el único reino con el de Granada que fue conquistado en la península, y aún así no hay ninguna mención más allá del anecdótico, ¿no? Que, pues, bueno, pues paso y paso. Lo cierto es que voy a representar porque esto no hubiese sido posible sin la RATE, que ha hecho la introducción, y sin Mila Salterán, que han sido los que han promovido y han realizado parte de la investigación que voy a exponer. Pero si nos vamos a la historia, tendríamos que empezar aquí, quizás antes, ¿no? Estaba dudando en casa de decir, bueno, ¿qué mapa comenzamos? Empezamos con un mapa anterior, empezamos con un mapa de la época oscura, desconocida, del siglo VI al siglo VIII aproximadamente, que podríamos hablar de una administración local, tanto defensiva como, bueno, económica y política, que podían ser a través de los valles, unos señores que no hay documentación, unos señores a través de pequeños monasterios que creaban unas sociedades rurales y que había una distribución, bueno, bastante, bastante importante, sobre todo en el duranguesado, cosa que ya se ha estudiado. Pero yo creo que la forma de emerger en esta conferencia, y hablo así, es a través del reino de Pamplona. Y yo creo que es interesante reflejarlo, porque representa la parte de la historia y representa la parte de nuestra historia actual. Si yo lanzo este mapa del reino de Pamplona, ojo, el reino de Pamplona en tiempo de García de Nájera, ya hablaré de padres e hijos, pero el reino de Pamplona llegaba hasta el reino de León y llegaba prácticamente hasta el condado catalán, ¿no? hasta Cataluña. Era una extensión importante que al norte llegaba hasta el Garona, una especie de vasallaje con el sobrino del rey mayor, Guillermo, y luego prácticamente llegaba hasta la zona sur, la zona de La Rioja, porque estábamos ya en época de la conquista musulmana. Hay un territorio que forma parte de lo que sería la frontera superior musulmana, y entonces, pues bueno, estaríamos hablando de este territorio, que comprendía, pues como era evidente, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, y comprendía otros territorios más al occidente y más al oriente, como puede ser las tenencias de Ruesga, de Mena, de Soba. Estamos ya en Cantabria. Este trabajo de investigación de castillos que hemos representado en toda nuestra época histórica, hablamos del siglo X, hablamos del siglo XII, del XIII en adelante, nos marca una silueta fronteriza, una silueta con unos castillos determinados, con unos nombres en algunos casos curiosos, otros tienen un origen anterior, bueno, prácticamente casi todos, podríamos hablar de época de la Edad de Hierro, no vamos a dar un protagonismo especial al reino de Pamplona, sino que hay unas reutilizaciones en muchos casos. Pero bueno, lo importante de todo es que este mapa que lanzamos así como una mancha, vamos a decirlo así, como una lona, y que se ven unos cuadraditos con unos castillos, si haríamos otro tanto con la toponimia, marcaría perfectamente la misma silueta. Una toponimia en el siglo XI o el siglo XII, en que realmente existían pueblos con raíz de euskera, estaríamos hablando en la zona de Cantabria, justo coincidiendo con las tenencias de Ruesga y Sobamena, que al otro lado no tiene tanta toponimia en euskera, y en este lado, en la parte oriental, ocurre otro tanto. Ya cogiendo los datos documentales, ya más adelante, en el siglo XIII, cuando ya esto pertenecía, y hablaremos, al reino de Castilla, en Alo de Burgos, en un pueblecito que se llama Arlanzón, pidieron hablar euskera en los mercados medievales. Y en la otra frontera, unos cuantos cientos kilómetros de distancia, en Huesca, prohibieron hablar euskera en los mercados. O sea, estamos en la realidad, en una realidad de un territorio que tenía algo común. De hecho, cuando se conformó este espacio, este reino, no se documentan ningún tipo de suceso armado, ni desobediencia civil, ni nada por el estilo. Realmente había una aceptación
de esos primeros nobles locales que habían como condados, pequeños condados, ya en tiempos de Sancho Garcés, descendiente de lo que sería Sancho III el Mayor, del rey grande Sancho III el Mayor, respecto a un espacio territorial en que el protagonismo principal seguramente sería el aspecto cultural, la unión entre los diferentes pueblos, ¿no? El sistema defensivo que he representado aquí, por cierto, voy a definirlo, porque está claramente de la silueta remarcada. Estaríamos hablando de la zona del castillo de Cueto, que está en la bahía de Santander, bajaría por el río Urbel hasta la zona de Burgos, la zona de la Bureba, que hay una gran cantidad de toponimia en euskera, y de hecho hicieron un estudio en el Valle de San Vicente, que está cerca de Burgos, a ver que, bueno, ya es un estudio un tanto especial y resbaladizo, ¿no? Porque estamos en la época que estamos y porque hay muchas variantes. Pero en ese vallecito que está cerrado salió una gran cantidad, tanto por ciento, de RH negativo, lo cual demuestra que efectivamente esta delimitación espacial tiene algo de concordancia con lo que era la forma de un pueblo común. Marchando por toda esta toponimia, en Valdezcaray, estamos en la zona de la Riva, avanzaríamos hacia el oriente y hay una gran cantidad, que Joan Coromines mencionó que incluso el 30% de toponimia en Ribagorza y Sobrarbe es de tipo euskaldun, o el 60% en Alto Aragón. O sea, estamos hablando de una realidad cultural y política. Pero a partir del año 1054, con la muerte del rey Sancho III, murió en el 1035, el gran reino de Pamplona pasa a García de Nájera, y enseguida hay unas disputas entre hermanos. Fernando, que tenía el condado de Castilla, se enfrentará a García. Y en ese enfrentamiento se produce una batalla, la batalla de Atapuerca, fechada en el año 1054. Esa fecha es la referencia para decir que a partir de ese momento, conforme se formó el reino de Castilla, que fue casi a la par con el reino de Navarra, el reino de Pamplona fue muy posterior de Castilla, pero casi a la par con lo que sería García de Nájera, pues realmente se empieza a perder territorios a través de la conquista. En 1054 se perdió la Bureba, más adelante, en 1060, se perdió la zona de Cantabria, y así sucesivamente hasta que se fue limando el territorio y saltaremos una época que fue la muerte de Sancho de Peñalén, pero que se empezó a conformar un sistema defensivo que lo voy a explicar con dos gráficos. ¿Por qué es importante estos gráficos? Porque vamos a irnos a una zona de fortalezas que a la larga nos va a llevar a otro punto de la historia en que aparece Aitziki, aparece la tenencia de Luis. En un primer momento se forma una barrera defensiva que aprovechan, como era lógico, el sistema geográfico. Si trazamos una, o hiciéramos aquí una fotografía digital tridimensional o satélite, se vería un sistema montañoso que realmente hace una línea defensiva muy clara, como sería los Montes Obarenes en la parte de Poza de la Bureba, al norte de la Bureba. Iríamos avanzando por lo que sería Cellorigo e iríamos por la Sierra de Toloño, la Sierra de Cantabria, que es limita ahora con Araba y el Ebro al sur, ¿no? Iríamos avanzando por la Sierra de Coves hasta Estella. Realmente es una barrera geográfica que tenía unas puertas de entrada que fueron aprovechadas los romanos para hacer sus calzadas. La número 32, que era la que avanzaba por Iruña Velella, venía por Pancorbo. En Cellorigo estaba otra fortificación que defendía el paso de la Mosquera que llegaba hacia Áraba. Más adelante, en Conchas de Aro, teníamos otro paso que era el río Ebro, que abría el río Ebro, que era por Bilibio y Buradón. Y así sucesivamente, pasando por la sierra, nos iríamos a otros puntos de acceso donde había una fortificación, una defensa. Algunos tienen relación incluso con nombres como Portilla, Atea, Ataún, Atauri. Va en relación con la puerta o defensa de entrada hacia una zona. Lo cierto es que se conformó una defensa que en el año 1054 fue echándose hacia atrás ante los ataques y el empuje castellano. En esta época del rey Sancho IV, nos vamos al año, estamos en el 1054 a 1076, en esta época, la arqueología ya nos está diciendo que realmente prácticamente todos los castillos excavados pueden tener relación con este monarca. En Aitziki apareció una moneda del rey Sancho IV, de este que estamos hablando, que es del comprendido entre estas fechas. En Ucheta apareció una datación del torreón segunda mitad del siglo XI, en la misma época de este rey. En Malmasín se documenta en 1174-1179, pero posiblemente sobre un origen anterior. En Arrasate apareció una moneda de Alfonso el Batallador, y en Eñozar lo mismo. Nos sitúa un poquito más adelante, pero seguramente con anterioridad ya había fortaleza. En Mendicute también apareció una moneda de este mismo monarca, y en Gaztelugatxe ya tenemos documentación desde el año 1053, cuando se menciona San Juan del Castillo, y en Bermeo, que era el puerto navarro por excelencia, en el año 1082. Realmente nos empuja la figura de este monarca
que ya estaba conformando, lo que he dicho antes, este sistema defensivo a través de los montes y que formaba una segunda barrera defensiva con otros castillos que se sitúan en el interior. Lo cierto es que las conquistas se fueron produciendo, la Rioja se fue perdiendo, ya estamos en época del rey García Ramírez el Restaurador, en 1135, y avanzamos en las fechas hasta prácticamente el rey Sancho el Sabio. El rey el Sabio, le llamaban así porque consiguió mantener prácticamente inalterado su reino, a pesar de tener que rendir vasallaje al rey castellano para conservarlo. Tuvo que aguantar, incluso la vergüenza de que se creara un pequeño reino de Artajona en dote al rey castellano, y al final tuvo que aguantar hasta que al fin consiguió, en un momento de espacio que no había una descendencia clara en Castilla, volver a intentar recuperar militarmente sus territorios. Eso no se produjo porque a la llegada del monarca de Alfonso VIII se tuvo que retroceder otra vez, y al final, entre unas batallas, unas conquistas y unas recuperaciones, se forzó una frontera gracias a un pacto entre el monarca castellano y el monarca navarro, con la mediación del rey Enrique II de Inglaterra, Plantagenet. Fue en Londres, fueron los embajadores navarros y fueron los embajadores castellanos, y al final se conformó una defensa. En los documentos que están perfectamente descritos, menciona lo siguiente: la frontera que se establecerá y por pacto se mantiene será desde el año 1100, perdón, desde la fortificación de Malmasín, estamos hablando de 1179, bajará hasta la zona de Zaitegui, y entre el río Bayas y Zadorra se formará esa defensa que creará un espacio entre lo que sería Castillas, por ejemplo Salinas de Añana formará parte del reino de Castilla, y por contra Vitoria-Gasteiz o Zaitegui será parte del reino de Navarra. Y así se conforma el territorio, y La Rioja pasará definitivamente al reino de Castilla. El rey Sabio, la única manera que tuvo de defender este territorio, aquí marcó las delimitaciones un poco de lo que se había establecido en esa frontera, la forma de establecer este nuevo sistema defensivo, que ya vemos que hemos girado, hemos comenzado por aquí, por los Montes Obarenes, en tiempos del rey Sancho IV, y ya prácticamente 100 años más tarde, ya se desplaza esta barrera defensiva ante el empuje castellano. Entre las tenencias de Zaitegui estaríamos entre el castillo Subijana, que formaba parte del reino de Castilla, Arganzón, hasta Portilla, que era parte del reino de Navarra, que ya di un teniente documentado junto con Burabal. ¿Qué es un sistema de tenencias? Y aquí nos tenemos que... es un tema importante porque vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de los tenentes de Aitziki y vamos a hablar de los tenentes del Zorro. Las tenencias es un distrito, una región, que se llama tenencia u honor, más bien u honor que tenencia, y que está gobernado por un tenente, por mano real. Ojo, ¿qué implica esto? Que no es un sistema feudal. El sistema feudal es hereditario. El responsable o el conde, al final, da en herencia a sus descendientes el territorio, y encima el 100% de toda recaudación iría al noble. Aquí es un funcionario que tiene la función de defender el amplio territorio que se le adjudica, y un tanto por ciento de las recaudaciones pasa a él como una especie de pago a sus servicios. El otro tanto por ciento, quizás el 70%, pasaría al rey. Es una forma de administrar un territorio de cara a defenderlo. Y así se formó un sistema de tenencias. ¿A partir de qué fecha? De esa frontera que se ha establecido en el año 1179. Antes de esa fecha estaba la macrotenencia de Guipúzcoa y la macrotenencia de Álava, con los señores Vela o Ladrón Vela, que eran los nobles o condes que estaban un poco del lado navarro, ¿no? En la parte de Vizcaya empezará a emerger, ya con tiempo de Alfonso el Batallador, las disputas con el duque Lope de Haro y el propio Alfonso el Batallador, que a la larga traerá una división de lo que sería la nobleza local de Vizcaya para formar parte del bando castellano, por llamarlo así, mientras el Duranguesado permanecerá desde el 1179 en el lado navarro. En el año 1054, por ejemplo, ya tenemos como dato representativo de la tenencia de un tenente a Eneco López en la zona del Duranguesado. Y la incógnita que nos trae a esta charla era saber qué sistema defensivo tenía el Duranguesado. Realmente no sabíamos nada. Tenemos las tenencias de Zaitegui en el año 1188, la tenencia de Vitoria-Gasteiz, que ahora hablaré, en el año 1181, Arganzón le dio fueros el rey Sancho el Fuerte en 1191, o Treviño en el año 1181.
pero no teníamos más información de lo que respectaba al Duranguesado, no sabíamos ningún elemento defensivo. Sabemos que había un castillo en Achiqui que habían excavado, que no había ninguna información y que tampoco las excavaciones han sido muy transparentes para comunicar realmente lo que se ha excavado. Tenemos el castillo de Unchueta, que no sabemos enfocarlo en la documentación, y tenemos otros castillos en la zona costera. Pero ahí se acababa nuestro tema de castillológico en la zona de Vizcaya. Si hablamos de esa frontera que se establece, aquí lo podemos ver muy claro cómo la ciudad de Vitoria-Gasteiz se crea una bastida importante que controla toda la llanada alavesa. Los castillos de Picorroz, en Zaldiarán, o el castillo de Zaitegui tienen un control visual. Y la entrada natural que se produce ahora, si antes hablábamos de entradas naturales en los montes Obarenes, ahora se produce a través de la tenencia de la Puebla de Arganzón, y por esa misma razón el rey Sancho el Fuerte da fueros para proteger y evitar su despoblamiento. Volviendo al tema de la defensa, tenemos un sistema defensivo que ya hemos dicho que hay una línea fronteriza en 1179. Y un espacio en que tenemos la Sierra de Amboto, los montes de Durango, en que reflejan realmente que quizás esta línea muga que dibujamos de Zaitegui a Malmasín realmente fuera recta hacia Durango, realmente tuviera una función más de acercarse a la Sierra de Amboto, donde está el castillo de Achiqui, del castillo de Atluiz, que hablaremos de la tenencia, y que hay una línea de comunicación, no visual, pero prácticamente con algún apoyo, podríamos decir que cercana, con el castillo de Aitzorroz, que era la gran tenencia de toda Guipúzcoa. ¿Y qué hay entre estos dos castillos? La principal ruta romana por excelencia que llega a la costa desde la llanada. La calzada por el río del Valle de Deba, que se acerca hacia la zona de Vergara y sube a la parte de Zumaya o la parte de Zarauz, que ya han aparecido restos altomedievales y romanos. Estamos hablando de la vía por excelencia de llegar a la costa en vez de la ruta tradicional que sube por Echegárate, que sería la segunda parte de una hipotética tenencia de Guipúzcoa, que ya lo hablaremos. ¿Por qué razón estaban los mejores responsables en Aitzorroz y en Aitziki? Para defender, entre otras cosas, el espacio del Duranguesado y el espacio de la ruta principal ya en época ancestral que se dirigía a la costa. Las intervenciones arqueológicas que hemos hecho en este punto, y hablaré al final, nos ha dado con toda una secuencia estratigráfica de la época altomedieval guipuzcoana que no se tenía ni pajodera idea. Realmente en un castillo nunca se habían encontrado restos prácticamente anteriores al siglo XI, y nosotros lo hemos encontrado. Luego hablaremos de esa importancia. ¿Y cómo se perdió definitivamente la parte de Guipúzcoa, Vizcaya, o mejor dicho, el Duranguesado y Áraba para Navarra? Pues como siempre, con un pacto. Aragoneses y castellanos pactaron, en el pacto de Calatayud, en 1198, una nueva repartición de Navarra. No he dicho antes, pero antes de esta hubo otras cinco anteriores que por eso el sabio consiguió esquivarlas y por eso recibió el nombre del sabio. Porque realmente de esos intentos de repartición lo conseguía paliar el navarro pues a base de matrimonios, a base de un vasallaje a última hora o intentando jugar una especie de política de cambios de vasallaje sobre uno y otro. Pero al final, en el año 1198, se pactó entre aragoneses y castellanos la conquista del reino. Y lo hicieron muy inteligentemente, hay que decirlo. Se desarrolló en dos fechas. La gente siempre dice, bueno, la conquista del 1200. No, la conquista entre el año 1198 y 1200. En el año 1198, el aragonés Pedro II atacó dos fortificaciones claves en la parte oriental de Navarra, Burgui y Eibar. ¿Y por qué claves? La merindad de Sangüesa es la merindad, bueno, que luego fue merindad, en esta época no, pero es la región donde realmente estaban las fuerzas de élite del reino de Navarra, los roncaleses, saracencos. Eran los mejores ballesteros. De hecho, más adelante, en las guerras de 1429-30, hay un gran movimiento documental de partida de hombres que se dirigen a esta parte del reino a defenderlo y eran todos roncaleses. Era la fuerza de élite. Pedro II conquistó el castillo de Burgui y taponó todo el valle de Roncal y Aibar, todo el valle de Aibar. El castellano lo hizo incluso más sutilmente. Conquistó la ciudad de la villa de Miranda de Arga, pero sobre todo de la Hinchura. Está en la merindad de Estella. La merindad de Estella, para que os hagáis una idea, es una ciudad, vamos a hablar de Estella, pero de la ciudad tiene una gran cantidad de fortificaciones. La ciudad tiene tres castillos, una muralla y dos iglesias fortificadas. Con los habitantes que tenía entonces, podríamos considerarla una de las ciudades más fortificadas
de todo lo que sería la península ibérica. Era un sistema defensivo tan importante que en el 1521, cuando los castellanos o españoles desde Logroño fueron a luchar contra las tropas franco-navarras en la batalla de Noain, que fue el fin del reino de Navarra, evitaron pasar por Estella. Lo evitaron de tal manera que fueron por Logroño, Sesma y dieron un rodeo hasta Puente la Reina para dirigirse a luchar contra Sparrow en 1521. Entonces, ¿qué? Los castellanos taponaron un paso estrecho que llega por Inchura al Valle de Allín a la zona de la llanada Alavesa, por las Amescuas. Inmovilizaba lo que eran los amescuanos, que también eran otras fuerzas de élite, y inmovilizaba la llegada de tropas de la merindad de Estella por esta parte hacia la zona de Vitoria-Gasteiz. El rey navarro no era tonto, veía la jugada. Lo intentó paliar. ¿Cómo? Con dos motivos. La primera, creo, justo el año posterior, coincidencia, el año posterior de ese primer ataque, en el año 1199, creó la tenencia de San Sebastián. ¿Y por qué? Porque el interés del castellano era realmente acercar su reino, limar esta parte de Navarra y acercar su reino a la zona de lo que sería la Guyena, la parte de Francia que entonces estaba en posesión de Inglaterra. Y entonces acercar a lo que sería los territorios ingleses con los territorios castellanos y tener una vía directa comercial. De hecho, su matrimonio fue enfocado en esa dirección, con una de las hijas de Enrique II de Inglaterra. El navarro lo intentó creando una tenencia y poniendo a Johan de Vidaurre, un noble bastante experto en lo que sería la lucha de última instancia, como era Martín Chipía, que estaba en Don Iván de Gallasey, y lo trasladaron a Vitoria-Gasteiz para defender la Bastida. ¿Cómo consiguieron este tipo de dos tenencias? Pues fíjate, se va a ver perfectamente en un mapa, que es lo que queremos hacer en el Duranguesado en un futuro, cómo las vías medievales las intentaban cerrar con dos espacios protegidos. Por un lado, el castillo de Aizorroz defendía todo, protegía el acceso que he hablado, que era milenario, que se dirigía hacia la costa entre Deva y Zumaya, que era la ruta, la calzada antigua, y el acceso natural, con otra fortificación, la de Losúa. Aquí estaría el camino de acceso por Arrasate hacia la zona de Durango. Y la otra gran entrada era por el puerto de Chagarate, que tenemos las fortificaciones de Ataun, Ater, Ataun, Ausa, Gastelu, Mendicute, encima de Tolosa, y el castillo de la Mota. Todo esto era la tenencia de Guipúzcoa que se creó en 1199. Y no había otra intención que taponar esta parte de entrada o acceso a lo que sería la Guyena francesa. De nada valió. Ni siquiera valió incluso que Sancho el Fuerte fuera a pedir ayuda a los almohades. De hecho, cuando la conquista, la batalla de las Navas de Tolosa, que luego pues, traspasó la leyenda y las cadenas de Navarra vinieron de la batalla de las Navas de Tolosa, durante muchos años o siglos, la historiografía española siempre se ha centrado en decir que bueno, fue la lucha contra la fe, contra el poder musulmán, la abertura a España, lo que sería el nacimiento del Reino de España. Y en el caso navarro, pues fue obligado. Traspasó la leyenda porque era un hombre que tenía, según decían, casi superaba los 2 metros de altitud, pero entonces tenía 54 años y sufría de gota. Y entonces salía todas las imágenes con la espada cortando cadenas, pero yo más bien pienso que no sería así. De hecho, ha habido estudios que quitaban la importancia del navarro en esa batalla. Lo cierto es que cuando fue a buscar, cuando le obligaron, mejor dicho, a la batalla de las Navas de Tolosa, ya estaríamos hablando del año 1212, posterior a esta conquista, él dijo que por qué razón iba a ayudar a sus enemigos que le habían conquistado Guipúzcoa, Vizcaya, Duranguesado y Áraba, y luchar contra su amigo, que era el almohade, y que justamente antes de producirse la última conquista, le pidió ayuda. La historiografía española, claro, puso importancia a esa ayuda, le trató de infiel y luego le dijo que, bueno, realmente lo que estaba buscando era pues, tener una relación más que amistosa con una de las hijas de almohades. Bueno, es un poco esa película que se monta la historia en sí, para quitar un poco valor o dar más valor a lo que sería esto. La justificación fue injustificable. Realmente llegaron los castellanos, asediaron la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el año 1199 con los graneros vacíos y aguantó la ciudad con Martín Chipía, que lo habían desplazado el fuerte de Don Iván de Gallasey, de lo que es ahora Baja Navarra, lo había desplazado a este punto para defender la Bastida. Era el tenente más valeroso y que tenía experiencia en armas. Intentaron tomar la tenencia de Treviño y no lo consiguieron tampoco. Intentaron tomar la tenencia de Portilla y fue valientemente por Martín Ruiz defendida. Al final se fue desplazando todo el movimiento de tropas mientras
asediaban la ciudad de Vitoria, que aguantó 8 meses, desplazaron a través de la llanada alavesa y empezaron a tomar los castillos importantes de Zorroza en Guipúzcoa, de Zaitegui, y se dirigieron hacia la costa, hacia el norte, cayendo una a una todas las tenencias. En posteriores documentos aparecieron los castillos que fueron tomando, desde Irurita, San Vicente, en la Sonsierra, Beloaga, que está en Oiartzun, Zaitegui, Zaldearán, Arlucea, que hablaremos ahora mismo, y que hasta hace 3 días se situaba en la zona alavesa, cerca de Corres, el castillo de Aizorroz, Vitoria la Vieja, Marañón, Ausa, Ataun, Irurita y San Vicente. Realmente, prácticamente todos los castillos fueron tomados. A partir de entonces, en el siglo XVI, Garibay dijo que, bueno, era un historiador, decía que hubo un pacto realmente entre el rey Alfonso VIII y los nobles guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, y que realmente la conquista no se produjo. Sin embargo, todos los documentos referentes a tomas de castillos, todos los datos referentes a otros que se ha podido desgranar de lo que realmente pasó, lo tenemos muy claro. En los propios documentos castellanos daban fe de que se produjo una conquista. Hace recientemente apareció también en otro documento del siglo XIV cómo se dice que San Sebastián se conquistó. Y ya la arqueología nos dice, en todos los restos que van apareciendo en las laderas, como ha pasado en Archigui, como ha pasado en Zorroz, la gran cantidad de elementos de armas que han aparecido y que corresponden a esa época, como son las puntas de ballesta piramidales, que tienen una especie de aguijón, que son muy típicas, que han aparecido en la batalla de Alarcos de 1195. Hemos tenido gran cantidad de material de armamento que nos ha aparecido en el castillo de Zorroz y nos ha aparecido en otros castillos de la época, como el castillo de Mendicute, lo cual quita valor, por así decirlo, a un pacto entre nobles y más bien da lugar a pensar en una conquista armada. El documento más antiguo, la crónica más antigua, la tenemos de Príncipe de Viana. Es del año 1460 y él mismo, el príncipe, dice que realmente hubo una conquista a sangre y fuego por todo Guipúzcoa, Vizcaya y el Francazado. Eso sería nuestra parte final de lo que sería la parte histórica, y a partir de aquí se abre la parte de lo que es la investigación de Ayluiz. Hasta ahora, con todos estos argumentos históricos que he dado, un poco de referencia a los mapas, referencia a los datos de historia que hay en la documentación, teníamos los castillos. Y realmente los castillos no sabíamos situarlos a la perfección. Sabíamos el de Ausa Town porque tenemos una documentación en Beloaga y la gente no sabía si realmente era Beloaga encima de Oiartzun o se situaba en otro punto. No sabíamos nada. De Vizcaya tenemos unos cuantos castillos que no hay ninguna referencia. Está el castillo de Unchueta, sobre Orozco. Hay alguna documentación a partir del 13, pero anterior no tenemos nada. Y sin embargo, el torreón principal, una datación de carbono 14, nos da una fecha, mediados del siglo XI. Realmente nos sitúa en las fechas donde estábamos hablando del rey Sancho el Sabio, el Navarro. Si buscamos otras fortificaciones, tampoco tenemos datos. ¿Y qué pasa con Archigui? Archigui es una incógnita, siempre ha sido una incógnita. La gente da una referencia a un castillo y podía situarlo hipotéticamente, pero Archigui se situaba como una segunda línea defensiva si habláramos que Malmasín estaba en Bilbao. Y no teníamos constancia de decir dónde podíamos situarlo. Ni sabíamos siquiera si pertenecía a una tenencia espacial o en concreto en Durango, o si realmente era algo posterior o anterior. Lo que se centró en la investigación, que comenzó pues Emilia Salterain y empezó con la ayuda de Arrate, una investigación toponímica de los datos que teníamos de mapas antiguos, ¿no? Y ahí es una de las claves, y es como comenzó todo a generarse. Porque el mapa en sí nos empezaba a hablar de una tenencia que era Ayluiz. Os he hablado alguna vez antes de las tenencias que conquistaron y las tenencias que había en la documentación, que era la de Arlucea. En Áraba hay una población que se llama Arlucea, al lado de Marquínez, y hasta ahora se situaba ahí la tenencia de Arlucea, que está cerquita de Corres, y ahora en un mapa representaré dónde se sitúa exactamente. Pero aquí nos marcaba otra tendencia, porque la documentación nos habla de unos tenentes que dice el tenente que se sitúa en Aizlucea, en Aizluiz. Y aquí tenemos dos topónimos, Ailuitziki, que se sitúa Chiqui en este punto, y Ailuiz, en la parte superior, y que ya veremos que tiene su sentido defensivo. Eso es una primera fase de la documentación que fue desgranándose por parte de estas dos personas. Las fotografías que sacamos en su día para una de las publicaciones, con un autogiro, por cierto, ya eso traspasa ya la parte
vamos a decirlo seria y ya casi es la aventurilla, ¿no? De ir con un aparato que estás a merced del viento y más en esta zona. La primera vez intentamos llegar aquí, para que os hagáis una idea, y no nos dejó el tiempo que había, que nos tuvimos que dar la vuelta. Se me cayó parte de una cámara de fotos. Pero bueno, merece la pena. ¿Por qué? Porque es un aparato que puedes conseguir unas perspectivas diferentes que no tiene otro y acercarte a una altura y poder sacar unas fotografías en diferentes puntos que nos ayuda a saber más del castillo, a intentar configurar su fisonomía, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en una andada lo que sería el castillo de Archivi, que hablaremos más tarde, y lo que estaría la tenencia de Ailuiz o Ailucia, quizás podría situarse como la parte de las dos, estando una torrecilla adelantada en la parte superior. La tercera fase era la documental. Y aquí nos viene algo interesante. Tenemos el castillo de Zorroz en Guipúzcoa. Se sitúa a 15 kilómetros en línea recta desde aquí. Y tenemos los tenentes de ambos, los nobles que salían. ¿Dónde sacamos estos nobles? ¿De dónde viene la documentación y estos datos? De los cartularios, de los códices. Son documentos o diplomas reales muy antiguos. Y son muy escuetos en documentación. Realmente no tenemos más que esto de esa época. Por eso no hay más datos. Cuando se hace un diploma, una cesión real de un terreno o un fuero, el fuero de la guardia, al final siempre viene como parte final, al lado del sello del rey, una serie de nombres que pone tenente. Tenente en tal, tenente en Punicastro, tenente en Olite, y son las responsabilidades o las administraciones militares y políticas que tiene el rey distribuidas por su reino. Y aquí nos empezaron a salir en diferentes códices y cartularios unos nombres que venían en relación con Ailucia. Del año 1187 a 1188, como ha leído Arrate, está Micael de Lerat, Pedro Ladrón, de Ladrón, Ladrón de los Guevara, o los Vera, tenemos de 1189, aquí tenemos el nombre, alternando con Micael de Lerat, el mismo año. Este Pedro Ladrón luego coge la tenencia de 1190 a 1193 y se menciona en la documentación como Ailucean. Posteriormente es López Sánchez de Mendoza en ese año, 94-95, y García de Bazán en el año 1196. Pero lo cierto es que si cogemos la tenencia de Ailzorroz, tenemos que Diego López está entre el 81 y 83. Hay que recordar que Ailzorroz es la tenencia más importante de Guipúzcoa, porque abarcaba en un momento dado toda Guipúzcoa, la cabeza de tenencia. Pero lo curioso es que, bueno, tenemos en Eco de Oriz, pero a partir del año 1194, tenemos a Pedro Ladrón en Ailucia y en Ailzorroz, en los dos sitios. En el año 1195 tenemos a López Sánchez de Mendoza en los dos sitios. Y a García de Baztán lo tenemos en los dos sitios. ¿Cómo puede encajar esto? La tercera parte de la investigación. La geográfica. Aquí tenemos, bajando la barbilla, el poblado, vamos a decir, el poblado porque no tiene más categoría que una iglesia y tres casecillas, que es Ailucia. Se sitúa al lado de Márquinez, que hay un castillico, pero no tiene mayor información que decir que hay un castillo de esa época, hablado en la roca, y cerca está el castillo de Corres. Pero se sitúa a una distancia de unos 35 kilómetros, trazando en línea recta con el castillo de Ailzorroz. Eso es inviable. Un tenente no podía tener una distancia tan grande con otros castillos intermedios entre dos puntos. Sería totalmente ilógico. ¿Cómo va a tener el mismo tenente una tenencia aquí y otra tenencia aquí, teniendo otras tenencias otros responsables, como la de Vitoria-Gasteiz? No tiene sentido. Sin embargo, sí que tiene sentido con una distancia corta entre el Duranguesado y la tenencia de Ailzorroz. Estaríamos hablando de unos 15 kilómetros. Encaja. Dentro de esta investigación nos vamos a otra época. A la época del Reino de Navarra, ya cuando está desgranado de toda la parte de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Se divide, se crea un sistema defensivo nuevo, que es el Merindades, un merino. Protege toda la merindad y aparece la figura alcaide. Alcaide en los castillos de la palabra árabe alcaiz. Este alcaiz, tenemos todos los listados, todas las obras, es en tiempo de los Teobaldos cuando aparece los registros y aparece toda la documentación hasta el mínimo detalle. Como anécdota, en el castillo de Rocaforte, Sangüesa la Vieja, sale el coste de los clavos para colgar los tocinos y te vienen los tres o cuatro clavos especiales para colgar el tocino. Realmente venían todos los datos y unos datos, ya va a decir, que preciosos, que hablaremos un poquito. Pero de esos datos, interesante es la lista de alcaides. Y digo interesante para nuestra investigación.
Porque, por ejemplo, el castillo de Irurita y el castillo de Gorriti, que no se separan 15 kilómetros, tenían el mismo alcaide. El castillo de Burgi y el castillo de Isaba tenían el mismo alcaide en una época, y figuras y la documentación. Otros castillos pasaban lo mismo, el de Amayur con el de Iván Agarasi. Ninguno excede de 15-18 kilómetros. Luego, la tercera parte de la investigación nos encajaría. Si tenemos esa, nos faltaría la parte arqueológica, que por desgracia no vamos a poder acometer. Y es lo que hemos pedido sin parar. Hemos pedido a la Diputación que nos dejara actuar. Nos situaban a decir que, bueno, ya hay un material en el museo y que con eso ya nos vale. Pero de nada vale estudiar un material si no estamos en un contexto arqueológico, porque realmente donde vas a investigar y vas a estudiar es en el campo, no va a ser en un museo. Lo cierto es que si estamos en una tenencia tan importante como la tenencia de Zorroz y la tenencia de Atxiki, realmente estamos marcando una delimitación. Y tenemos el castillo de Malmasín, en los túneles de Malmasín, el castillo de Atxiki, el castillo de Zorroz, y estamos marcando la delimitación histórica de Durango. Una histórica de Durango que nos llega desde Bermeo y abarca un espacio impresionante. Y que si hablamos ya de arqueología y de análisis sobre, por ejemplo, advocaciones, un montón de templos altomedievales en la zona del Duranguesado tienen honor a San Miguel. San Miguel, que para muchos viene de San Miguel de Aralar, parte de Navarra, desde el siglo X. Y realmente estamos configurando un territorio que tiene más relación con la parte del Deva, con la parte navarra, que con la parte de Vizcaya nuclear. Cosa que ahora entiendo por qué no nos dejan hacer nada, claro. Pero bueno, la idea es explicar la importancia que tiene el poder configurar ese sistema defensivo. A través de ese sistema defensivo, poder configurar la línea de comunicación entre rutas y la principal autopista que se dirige hacia la costa, por un lado, y la segunda principal autopista que se dirige hacia la costa, por el otro, que era de Bermeo, que se dirigía al castillo Malmasín inicialmente, y que seguramente fue obligado a coger un nuevo recorrido que era a través de Durango. Una nueva vía comercial que sustituía a la antigua en el momento, brevemente, cabe decir, porque estamos hablando que en el año 1200 esto desaparece. Estaríamos hablando del año 1179 a 1200, pero que realmente se tuvo que producir. Lo que sí es cierto es que tuvo que tener una comunicación entre los dos castillos, y esa es una de las partes que estudiaremos al final. ¿Qué es el castillo de Atxiki? Bueno, aquí os he puesto una foto, pero realmente, como pasa en estos castillos de esta época, las evidencias son tan escasas que desde el aire no se ve nada. Y os tengo que dibujar un poco con una mancha la superficie que ocupaba. Quizás el nombre de Aretruce o de Peña Alargada o Larga nos viene en relación con lo que tenemos aquí, porque realmente tiene unas formas muy particulares. Tenemos un castillo que tiene unas defensas al exterior, pero que al interior no le hacen falta porque hay un acantilado prácticamente vertical. Son dos zonas, una forma de herradura, y tenemos una zona levantada donde han hecho sondeos, hicieron excavaciones en los años 90, que tenemos una breve memoria, y se localizaron algunos elementos. La plataforma donde se sitúa el torreón principal, un aljibe en la parte de esta zona baja, o ya digo que hace la herradura, que es donde recogían el agua, que ya os hablaré de los aljibes, y unos muros que son muy pobres en construcción y que cabe decir, y lo hablaremos ahora, aquí tenemos la fotografía, que se debe hacer una restauración, una consolidación de las estructuras. Algo esencial cada vez que se hace una intervención arqueológica es, ¿excavas? Vale, pero sujétalo antes, que no se vaya a perder lo que acabas de abrir. Eso es fundamental. El cierre es muy claro y la situación de los elementos. El aljibe se sitúa en la parte más abajo. ¿Por qué? Porque era donde recogían el agua de los tejados más importantes. Hipotéticamente, el torreón principal del homenaje se sitúa en esta parte, y los tejados tenían unas presillas para recoger el agua y a través de unas cañerías de madera las dirigían al aljibe. Por lo general, estos aljibes tienen una impermeabilización. Tienen lo que es una piedra perfectamente trabajada en sillería, tienen una argamasa que hace de segunda capa y luego una impermeabilización con la pez, con el betún, que se extraía de los pinos. Era una especie de mezcla de resina que eran los árboles como encinas o pinos, y a su vez también le hacían una especie de mezcla con aceite, ¿no? Todo eso está ampliamente documentado. Es lo que he dicho antes, esta forma de herradura que tiene dos elementos, dos zonas bastante diferenciadas, una en la zona donde hipotéticamente se sitúa el torreón, otra zona más alargada que mira hacia Durango, y lo que tenemos aquí es realmente nada. No hace falta defenderlo más que simplemente porque la geografía es así de caprichosa que crea realmente unas defensas naturales.
Aquí es donde han encontrado muchos montañeros gran cantidad de armamento. Espadas, puntas de ballesta, que bueno, hubiese sido digno haberlo recordado por lo menos el detalle de entregar material, porque a nosotros nos pasa que en Navarra alguna vez nos entregan algo muy poquito y es de lógico pues, agradecerlo. Los restos que son visibles. Cuando hicimos la visita en el año 2007, bueno, anterior, perdón, en el 2005-2004, ya se veían restos de muralla, bueno, cimentación, hileras que como una oruga que emerge entre la hierba, van de roca a roca. Son tipologías de castillos roqueros. Predomina la roca caliza, ¿no? Aquí podéis ver restos de argamasa, un poco de color pardo, y las piedras como realmente ni siquiera las labran. De todas maneras, la roca caliza es muy difícil de trabajar. Para que os hagáis una idea, los trabajos de finos, cuando haces una estructura medieval, que es mampostería, tiene una parte que se llama las esquineras. Las esquineras es la parte de sujeción, el contrafuerte de un edificio. Esas lo hacen de arenisca, porque la arenisca se trabaja perfectamente. Se puede hacer a cantil y se trabaja perfectamente las esquineras. Recientemente en el castillo de Ataun, en Guipúzcoa, de todo un montón de piedra desordenada caliza que apareció de la muralla derruida, nos aparecieron dos piedras de arenisca perfectamente trabajadas con biselado en una esquina y que era para encajar en la roca, era una especie de pilar para una construcción. La arenisca era fundamental y los maestros la traían de fuera, aquí no había arenisca. Aquí tenemos otro muro de cierre entre rocas. Realmente aprovechan el espacio natural que queda entre la defensa natural, mejor dicho, y la parte de la roca. Esta parte, toda esta hilera ha desaparecido ya. No nos queda más que estas cuatro piedras. ¿Esto qué ocurre? Pues que al final, el paso del tiempo, los montañeros o lo que sea, o algún busca tesoros, pues al final esto ha desaparecido. Y es una pena, repito, es una pena que al final los castillos pues vayan dejando la impronta más que todo en la toponimia y poca cosa más, que las piedras desaparezcan. Del aljibe que se excavó queda un poco este hoyuelo que se ha tapado y que sí que apareció una parte cuadrangular con mucha argamasa y con unos elementos bueno, de trabajo en piedra bastante definidos. Aquí otro ejemplo de cómo vemos que los cimientos y cómo podemos ver las piedras que están situadas entre las rocas haciendo de cierre, de muro de mampostería, un poco hacen la pared. La pared con muro y con la roca propiamente trabajada. Y esto es el dibujo que representamos de cómo podría ser el castillo. Una forma en herradura, una torre principal con un pequeño recinto en la parte superior, la entrada, hipotéticamente aquí, no lo sabemos, el aljibe y otro sitio, otra segunda parte que mira Durango y que podía haber algún tipo de edificación o torrecilla de madera. Las evidencias arqueológicas las encontramos en el Museo de Bilbao, de Vizcaya, y estas son las cosas que encontraron, que en un 80% pues fueron entregadas por gente voluntaria de la zona que había encontrado, ¿no? Puntas de ballesta, ganchos para cargar las ballestas, puntas de lanza, otras puntas también de ballesta. Estos otros elementos ornamentales que han aparecido en el castillo de Achiqui. Esto es muy común en los castillos altomedievales o medievales, que es el encontrar restos de apliques que iban tejidos en los trajes de cuero de los hombres, de los soldados que había ahí, y que son ornamentales todos. Están trabajados en piececillas de cobre o de bronce, en algún caso. Y también tenemos pues, bueno, lo que son las típicas jabalinas de gran porte, que eran para lanzar, y otro tipo de regatones o de lanzas que eran ya más tipo defensivo de no mantenerlo. De las visitas o del estudio que hicimos, se centró toda esa investigación arqueológica en este castillo, en el castillo de Archiqui. Pero la información, aparte de encontrar una moneda de Sancho IV de Peñalén, no iba más allá. Tampoco hubo una documentación extensa de decir datos referentes a que nos podían ayudar a saber más de la fortificación en su conjunto global. No sabíamos ni niveles de comunicación que podía tener con otras montañas, ni estudio referente a quizás caminos, no había realmente nada. Y de hecho no había tanto nada que incluso este punto no se estudió. Un punto que viene perfectamente relacionado con la comunicación visual entre el castillo y esta atalaya y a su vez con otros puntos que estudiaremos más adelante. ¿Por qué? Porque el castillo de Achiqui, en su altitud de 700 metros, tiene una abertura de panorámica que vemos en la mancha roja que he dibujado sobre esta fotografía de Google. Avanza sobre unos cuantos pueblos, un espacio definido, y su función principal era controlar el paso que se dirigía de Durango y que avanzaba hacia el puerto de Urkiola.
Pero más allá, ¿qué teníamos más allá? Realmente la única función de esta torrecilla era la de vigilar lo que no podía abarcar este castillo. Ayluiz está a 1000 metros, 1000 y pico metros. Archique está a 700 y a partir de aquí no puede ver nada, absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, de nuestro estudio de tenencias del castillo de Zorroz, que es este, y luego hablaré, le pasa lo mismo que el castillo de Archique. Tiene el castillo principal, definido, con, es pequeñito, es un espacio que luego hablaré, y más adelante tiene una torre adelantada, a unos 100 metros. Hemos encontrado gran cantidad de cerámica medieval, armamento y una moneda de Sancho el Sabio, que es una peña de pocas proporciones y un acceso muy limitado. Pero tenía la función importante de abarcar una vista que el castillo de Achorroz no podía abarcar, que era hacia la parte que miraba a la calzada, pero en su parte más con más cuesta. Realmente, donde no abarcaba visualmente, abarcaba hasta Atalaya. Y tenía esa función. En Ayluiz tenía lo mismo. La defensa propiamente era natural. Tiene una caída vertical en la parte de arriba y tiene una edificación extraña, donde hay un mojón que marca el vértice, donde sería la cima de la montaña, y tiene unas estructuras que no me atrevo a pensar que serían rectangulares desde espacio, unos 20-25 metros de largo por unos 10 de ancho. Un edificio cuadrangular que no encaja. La tipología de argamasa, aquí vamos a ver otra fotografía que represento lo que se ve. Aquí unos túmulos, otros túmulos que parten por aquí, que puede ser un muro externo, y realmente una edificación, que en esta fotografía lo veremos claro también, en esta de aquí, que vemos cómo sale la muralla y cómo la zapata se ve perfectamente y va en parte recta, tiene una trayectoria recta que está sumergida entre la vegetación. Tiene una evidencia medieval, o sea, la argamasa es típica y muy parecida a la que hemos encontrado en Archique. Tiene unos elementos, lo que es panorámica, defensivo y demás, que pueden ajustarse perfectamente a las fortificaciones que hemos estudiado. En la parte que más agreste, si en el otro lado, en la que mira Durango, hemos encontrado esa muralla y esas estructuras, en la parte que mira hacia el aeropuerto de Urkiola es una zona agreste, pero sí que nos emergieron bastantes piedrecillas que luego vimos que tenían argamasa y que crean una pequeña estructura muy débil que ha sido arrasada, pero que creaba un espacio claramente definido. Un espacio que nos empezaba a pensar, dar a pensar que realmente había una comunicación visual entre Archique, que se sitúa en este punto, aproximadamente a Ayluiz, mejor dicho, y el castillo de Zorroz, que es donde sale la fotografía. Estos son los montes que están encima de Arrasate, y estos son los montes de Duranguesado. Pero no parece que haya una comunicación visual muy fina, no parece que se vea perfectamente a Ayluiz, o esa es la impresión que a mí me da. Entonces ahí viene una segunda o una tercera fase de la investigación, que sería el estudio de los caminos, el estudio de todo el tejido de comunicaciones que podía haber entre el Duranguesado, que serían las limitaciones por esta parte, y la parte del valle del río Deva, que es la zona central de Guipúzcoa, que es donde nos situamos en este momento, con estribaciones en la llanada alavesa. Que seguramente que existió una configuración defensiva que desconocemos vagamente, pero que no es ilógico. Nuestras investigaciones en el castillo de Zorroz nos ha llevado a Zorroz, pues es lo mismo que a Chiqui o a Luiz o a Taun, ¿no? Son fortificaciones roqueras muy pequeñitas en espacio. Hablamos de unas distancias de ejes pues de 40 por 30 metros. Eso es el castillo, la mayor tenencia de Guipúzcoa, y ya veis qué espacio ocupa. Pero se ven perfectamente las murallas y el cierre y el acceso. Son accesos realmente puñeteros, que buscan el efecto psicológico, que vayan entrando de uno en uno y que al ser abatido el primero, los demás se lo piensen dos veces, porque realmente son accesos que obligan al que ataca a realizar un esfuerzo físico que encima está en inferioridad de condiciones con alguien que está en una parte superior con una ballesta. Cumplen esa función este tipo de castillos. Y luego hemos analizado en diferentes catas la antigüedad de la fortificación. Lo bonito sería extrapolar esta investigación que comenzamos en el año 2009 al castillo de Archique, pero por lo visto no va a ser posible de momento por tema económico, por el tema que sea. Todas estas excavaciones nos han dado una lectura. Estas capas amarillas son unas capas de cal de diferentes suelos y unas dataciones tan interesantes como restos también. Restos, por ejemplo, de madera con cal, que ha resistido la putrefacción precisamente por la cal y la zona donde ha aparecido. Restos de fauna, restos de cerámica y elementos importantísimos. Todos estos sondeos se han ido ampliando
con los años y se han podido conseguir unas dataciones. He dicho que es una fortificación que dentro de la administración política local de Guipúzcoa, en el siglo 8, 9, 7, pues encaja. Las dataciones nos han salido desde la parte final en el siglo V. En el siglo V, en el siglo VI. Nos ha aparecido cerámica tardorromana. Otras unidades nos han salido en años posteriores, pero bueno, tenemos ya una lectura de estratos de prácticamente hasta el siglo X, y eso nos está dando una importancia inusitada a lo que es la fortificación, porque nos está hablando de un centro político y militar en Guipúzcoa en la época alta de la Edad Media, que no hay nada estudiado referente a esto. Por otra parte, hemos descubierto elementos y hemos restaurado elementos que ahora os voy a enseñar de cómo ha quedado. Paso un poco rápido porque quizás esta es la parte del aljibe que hemos ido recuperando, y estos son los elementos arqueológicos que nos han ido apareciendo y que es interesante estudiarlos en el contexto. De nada vale encontrarlos en un museo si no puedes estudiarlos en un contexto arqueológico. Ha aparecido los apliques que han aparecido en Archiqui, monedas que son de Alfonso VIII, de Sancho el Sabio y luego castellanas posteriores, y figuras curiosas como este pequeño sello o aplique con la forma de un águila. Si cogemos los sellos de Sancho VII el Fuerte, rey navarro, vemos que realmente la forma de las patas o las formas del ala es igual. Es posible que estemos hablando de un aplique de algún soldado de la época de Sancho VII el Fuerte. Y en cuanto a apliques en general, estos son los apliques de Archiqui y estos son los apliques de Achorroz. Podemos ver que la similitud es prácticamente igual. Aquí esta figurita nos salió en el castillo de Achorroz, en la primera campaña, que aquí no está, pero ya podéis ver el tipo de apliques que iban cosidos en los trajes de cuero y que son comunes. Como tenemos aquí en forma de crucecilla, pues aquí quizás una forma redondeada. Aquí tenemos mayor la forma de crucecilla y así sucesivamente. Realmente son apliques que son coetáneos de la misma época sin duda. Y quizás de las cosas más interesantes ha sido recuperar elementos. Este aljibe está trabajado en la roca, está visto desde arriba y está perfectamente labrado con las piedras esquinas para evitar esquinas y para evitar la acumulación de porquería. Los aljibes tenían que limpiarlos cada 2-3 años, porque el agua se corrompía. Por eso se buscaba que la porquería que caía del aljibe con el tiempo fueran a un punto determinado para facilitar la limpieza, y por eso las esquinas estaban redondeadas. Esto es un trabajo excepcional en roca. Como dato curioso, nos salió una moneda de Sancho el Sabio en la argamasa del aljibe. Esta es la cabecita del rey, aquí se ve la nariz, la barbilla y el pelo, bueno. Es una moneda de Sancho el Sabio y nos está dando una datación. ¿Por qué? Porque la capa más baja de cal con la roca pareció inalterable y justo apareció en esa capa de cal. Aunque tenemos una antigüedad mayor, posiblemente el aljibe o fuera reformado o realmente se construyó en esa época. Y luego la parte de la consolidación. Lo que he dicho yo siempre, la arqueología tiene que ir acompañada de esto, porque si no, lo único que hacemos es estropear lo que estamos excavando. Aquí la muralla se ha ido consolidando y el suelo se ha tapado con diferentes capas de tierra, protegiéndolo con una tela geotextil, y se ha asimilado, de cierta manera, el suelo más arcaico para hacer un paso de ronda que vaya por toda la muralla. En ese de los trabajos de limpieza nos han aparecido elementos curiosos como un vierteaguas que atraviesa la muralla, una muralla, estamos hablando de que nos ha dado una datación, solo una, ojo, que falta todavía comprobar en estadística, del siglo X, y al final la consolidación pues te sale con cosas bonitas como este espacio, que podéis ver la muralla integrada en un espacio natural que está protegido por el gobierno vasco, y una atalaya defensiva, que esta es la que digo, que está adelantada ahí, que vigila todo un paso antiguo que hay por ahí debajo que el castillo no puede ver. Aquí podemos ver cómo estaba la muralla en un inicio y cómo ha quedado tras la consolidación, con su paso de ronda, su muralla, su vierteaguas y un programa de socialización que va a la par de la consolidación. Esta es la ermita, esta es la forma de ir sacando poquito a poquito la muralla, consolidando en partes que están debilitadas, dando fe de la parte que es postiza con un poquito de tonalidad diferente a la argamasa original. Y aquí podemos ver el aljibe, cómo hemos trabajado pues toda la limpieza y cómo se han hecho unas escaleras, ya se dice que es un añadido, para que la gente pueda comprobar el trabajo de la labra y demás. Y como parte fundamental en la arqueología es esto, es la divulgación. Cuando nosotros hacemos una excavación nos gusta que los chavales, aunque suene un poco a película y tontería, pero no es tontería y explicaré el porqué,
que jueguen con la cerámica, se la pasan, juegan con una punta ballesta, un trozo de hueso, se ríen, van al interior de la ermita, les contamos una leyenda. ¿Y qué es lo importante? Estos críos, el día de mañana, cuando vayan o tengan sus 15 años, que es la edad puñetera, pues posiblemente si tienen un respeto por el patrimonio no harán burradas como podemos ver ahora en muchos lugares. Hay edificios o castillos que tienen grafitis, que tienen porquería y tienen suciedad. Y yo creo que la arqueología lo que no ha hecho durante mucho tiempo es esto, es abandonar las universidades y acercarse un poco más a la gente de los pueblos, que es lo que se echan falta. Quizás sea por eso el mal endémico de que ahora resulte que las excavaciones están en el último escalafón de las necesidades o prioridades de cada población, porque realmente no ven la necesidad. Pero si hubiéramos enfocado toda la investigación en esto, posiblemente ahora tendría más sentido y más lógica de lo que lo tiene. Y por último, las consolidaciones que tenemos que hacer en Archiqui, que imploramos al responsable de Diputación, que me temo que no se van a dar, he hablado de los castillos que están produciéndose, y esto es un poco lo que estamos haciendo en el castillo de Aichita, a la par, que es un trabajo de consolidación, pero con métodos naturales. Y por último, con esta charla que estáis todos dormidos, pues lo fundamental es trabajar, porque cuando venimos aquí no es solamente para que yo os cuente algo de castillos o de historia o vagamente, porque no da el tiempo para mucho. Pero lo que sí es cierto es que sería bonito que aquí surgiera la primera piedra, vamos a llamar porque hablamos de piedras, para hacer un proyecto conjunto entre todos en Auzolán, que Mila y Arrate lo están generando, que es reconducir en un proyecto de rutas, de recorrer todos esos caminos que estamos hablando entre el castillo de Azorroz, el castillo de Achiqui, de Ailúcida, y adivinar toda la configuración de caminos medievales que había en el Duranguesado. Pero no solo eso, es añadir mapas sobre los métodos productivos de entonces, la Edad Media, las ferrerías que tenemos en montaña, las vías de comunicación, en fin, buscar o desgranar todo lo que nos puede aportar la toponimia, lo que nos puede aportar la documentación oral que nos dan las personas mayores, que de los años 50, los años 30 o los años 20 pues podían llevar el ganado de un lado a otro y lo hacían por un sendero en vez de por otro y explicaban quizás el porqué. Acercarnos un poco a ese trabajo de investigación entre todos en Auzolán. Nada de protagonismos, nada de que nadie vaya con su tesis por encima de las cosas, no, es un trabajo local, la gente de los pueblos, y buscar la colaboración de ayuntamientos y personas para generarlo. A través de este primer paso se va a poder generar otro paso más importante, bueno, o igual de importante, pero mejor dicho, que son una ruta turística de castillos que pueda generar en un futuro visitas a los sitios. Y eso sería muy interesante. ¿Por qué? Porque a la larga, si nosotros creamos una serie de rutas de castillos, lo que vamos a hacer es configurar primero un espacio cultural histórico en lo que es la zona del Duranguesado, reconocimiento de los castillos y generar sobre todo ayudas por parte de diferentes puntos de instituciones en un futuro para preservar los castillos que ahora están en estado ruinoso. Y poquito a poquito ir configurando unas rutas que puede traer el turismo, puede traer la divulgación y un poco el esfuerzo cultural de cada población. Y eso es la parte final, eso es la puerta que se queda entreabierta y que es lo que tenemos que hacer a partir de ya, es buscar fórmulas para hacer este trabajo. Hace 4 días decían que la conquista de 1512 fue un pacto. Ahora ya empiezan a reconocer que realmente fue una conquista. Pero ha costado muchísimo. Y ellos siempre han tenido la varita del poder para decidir los libros, las universidades y la forma de leer. Y ahora han cambiado de lectura y han dicho que realmente fue una conquista. Hasta ahora era un pacto. Lo del año 1200 también decían que era un pacto. ¿Por qué? Porque interesa marcar una delimitación. Una delimitación y una barrera natural. Si yo estoy con Iñaki Perurena en Leiza, me dice: joder, tengo una ternera aquí que es de marca Navarra y tengo una ternera que se va a pastar al otro lado del arroyo y es marca guipuzcoana. Joder, si es la misma marca, porque la misma raza. Y aquí hay una frontera en este río que no la entiendo, me decía. Es que no es entendible. ¿Cómo es posible que haya vascos en un lado y vascos en otro y que históricamente tengamos un reino en común y no queramos reconocerlo ni siquiera ni en arqueología? No nos dejan. O sea, estos castillos no entienden de frontera. Si yo lanzo todos los castillos que hemos lanzado al principio, no entienden de mugas, atraviesan, pero atraviesan con nombres curiosos como Arreba, como Urbel, y dices tú, joder, pero ¿qué pinta un castillo que se llama Urbel al lado de un río en Burgos? Y era navarro eso, sí, era navarro. Y configura un territorio que incluso coinciden que no te dejan hablar en euskera en Huesca
y te piden hablar euskera en Arganzón. Y hay en el Valle de Arán una leyenda que llaman los vascones de Arán. Y vas a otro punto tal. Y al final hay un territorio en que había algo común, un epicentro común político, que si hubiésemos tenido esa forma originaria de hacer las cosas, quizás ahora estaríamos hablando de otra forma de ver las cosas. Política actual. Me estaréis diciendo que estoy traspasando un poco la historia. Y es cierto. Pero qué leches. Si unos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es verdad. Es muy cómodo el sillón de Pamplona, de un partido político, y es muy cómodo el sillón de Vitoria. Pero si trazáramos lazos de unión entre territorios, pues posiblemente buscaríamos un poco ese estrato de la raíz inicial. Que ese estrato de la raíz inicial, en tiempos de Sancho III, hablaba un mismo idioma, tenía una misma configuración y no había ningún problema. Y era el reino de Pamplona, que luego se llamó de Navarra y que, bueno, que luego desapareció. Pero en Escocia, si van a pedir un estatus político, recuerdan su pasado escocés, y recuerdan a sus reyes escoceses, y recuerdan su historia. Y aquí parece que nos da vergüenza. Parece que la historia ha empezado hace 100 años, y eso no debería ser así.